Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, muy pero muy buenas noches a todos los que se ponen ya en sintonía, por supuesto, de Antena 10, este canal de televisión desde aquí, desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Señoras y señores, la bisagra, Herbie, buenas noches. Buenas noches, Michelle. Gracias, amigos, por estar con nosotros. Compártanos, por favor, Antena X. Este programa es para ustedes y de ustedes. Buenas noches. Así es, muy buenas noches. Y como siempre, invitándolos a todos, por favor, a compartir en Antena X la bisagra para que nos enteremos de los chismes más candentes del espectáculo. Sepan ustedes también, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la cartelera teatral aquí en la Sultana del Norte. ¿Y qué más? ¿Y de qué más? Tenemos mucha información. Tenemos lo nuevo de Mon Laferte. Suéltala. El estado de salud de Rebeca Jones. De Oye, Christian sí, Bach. Que Rebeca Jones se vio algo mal, ¿no? Ya así nos platicarás es, de qué. Es, ¿y qué más? ¿Qué más? Compártanos, amigos. Vamos a empezar también enviándole un saludito a toda la gente que está conectada. Para Ludivina Gaitán, gracias por sus deseos. Y que nos manden saludos hasta dónde y desde dónde, por favor, para toda la gente que ya nos está sintonizando. Mari Chapi, que es mi amiga, que siempre está en la página, siempre nos está opinando, que sabe que soy muy cruel en la remolacha también. Pues muy buenas noches y bienvenida, dice Ludivina Gaitán Beltrán, dice, primo, saludos, supongo que es para ti. Claro, claro. ¿Y a quiénes más quieren mandarle saludos? Aquí también tenemos aquí Alejandra Belleza Soto, hasta Reynosa, Tamaulipas. Amigos, ¿de dónde nos ven? Por favor, coméntenos, con gusto le enviamos saludos y aquí estamos. Además, comentarles a toda la gente que quiera hacer crecer su negocio a través de esta videoplataforma Antena X, pueden ustedes llamar a los teléfonos que están apareciendo ahí en su dispositivo móvil y comentarnos, pues, de qué es su negocio, de qué se trata. Nos ajustamos a su presupuesto y usted, ¿qué cree? Pues se da a conocer más. Así además, es muy buena opción porque puedes hacer crecer tu micro o pequeño negocio. No importa el tamaño del negocio, lo importante es que se den a conocer todavía aún más. Para eso estamos aquí, nos apoyan y los apoyamos con la publicidad. Así es, y díganos cómo se ve el estudio, qué les parece este estudio, porque estamos cambiando cada semana de estudio, de fondo. Así es que bueno, pues esperamos simplemente divertirlos y entretenernos. Fíjense que Kilo Vázquez ya está con nosotros hasta Sur Carolina, le quiero mandar un abrazo muy especial y un saludo y que nos comparta. Alexandra Belleza Soto hasta Reynosa, gracias. ¿Y quién más, Herbe? Tenemos también a Pati de García. ¿Pati de García, Nuevo León o no, Pati de García? García. Ah, ok, García apellido. Eso es Tokio. Apellido de casada. Eso es Tokio. Oigan, pues les vamos a hablar de muchas cosas del medio del espectáculo, la verdad. Vamos a tener los memes de la semana, unos memes muy divertidos que los vamos a compartir con todos ustedes. Quiero, por favor, comentarles que vamos a hablar de todo un poco, de estos comentarios para algunos mexicanos, pues muy desafortunados, del gran actor Ignacio López Tarso, para con el presidente de la República, después de todo esto que está pasando en el país y de todos los juicios que se le han hecho a nuestro actual mandatario. Ya les hablaremos. ¿Y cuál es el punto de vista de ambos? Pues ya se los diremos en unos momentos, claro, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Oye, y bueno, quiero seguir diciéndole a la gente que por favor nos comparta a través de Antena 10. Compártannos ya, por favor. Quiero mandarle un saludo a mi gente de Potrero Nuevo Veracruz. Muchísimas gracias por siempre conectarse, mandarme saludos y verme a través de las distintas plataformas, Herbey. A ver, amigos, me están diciendo que no se ve nada. ¿Ustedes sí nos ¿Cómo? Ven? ¿Cómo? ¿Sí ¿Quién? Ven? ¿Dónde? A ver, ¿qué no se ve? No díganme. Se ve. Oye, no te debe el regalito. No sé. A ver, Monse Hernández, saludos. Monse, gracias por estarnos sintonizando. Muchas gracias. Bueno, oigan, vamos a entrar de lleno a la información que tenemos, por supuesto, del espectáculo. Y bueno, pues lo que me gustaría más es que me dijeras que iniciaras tú. ¿De quién y con quién? ¿De qué se trata? Pues mira, yo traigo una nota buenísima de esta niña Mon Laferte, que ya ves que últimamente se había retirado un tiempo de los escenarios, pero ya viene con una nueva producción que está por estrenarla en diciembre. ¿Se retiró Mon Laferte? Yo la veo tan presente, o mi vecina será que la pone a diario, que ya me tiene hasta la coronilla. Pero qué bueno que esta chilena... ¿Es chilena? A ver, cuéntame, ¿qué viene para ella o qué va a pasar? Ella, fíjate que hizo declaraciones que su video ya lleva más de 4 millones de reproducciones. Lleva el título de El Beso. Así es. Tiene colaboración con Diego Luna, que ella comentaba que le tuvo que dar un beso. De hecho, ahí lo estamos viendo en la pantalla. Sí, sí. Y cuenta que se puso muy nerviosa.
Porque ¿Ella se puso nerviosa o él? Ella. Oh, okay. Que porque dice que en persona está más guapo que en la televisión. ¡Ándale! ¿Qué tal? Bueno, pues la por algo le dio un hijo la Camila Sodi, ¿no? Fíjate, también. Y otra nota también que ahí, checando lo de Mon Laferte, yo no sabía que Mon Laferte ha sido otra artista que ha pasado y ha vencido el cáncer. ¡Oh, mira, qué interesante! Ella tuvo, en sus inicios tuvo cáncer, tocó en metros, y ahorita fíjate la gran estrella que es. A nivel... Y es que desafortunadamente en la juventud uno piensa, o mucha gente pensamos, que no nos va a dar nada o que no nos vamos a enfermar de nada. Exacto. Y por no revisarse, tómala. Y lo curioso, fíjate, ahorita ya anda en los cuernos de la luna, pues obvio, ¿verdad? Con tanto esfuerzo y tanto trabajo, gracias a Dios. Sí. Pero fíjate que este video, a mí lo personal me gusta como artista, escucho claro. su música. Qué bueno que no eres mi vecina. Pero fíjate que una de las cosas que me llama mucho la atención es de cambió un poquito el género, un poquito más movidito, más tropical, porque era de cortarse, sus canciones eran de cortarse las venas y todo, pero aún así creo que este nuevo disco trae sorpresas, ella lo no ha comentado. No sé por qué se me hace como un... no es copia, claro que no, ella tiene su propia esencia, además es chilena, pero tiene mucho de Natalia Lafourcade en su momento y de... se me fue ahorita el nombre de la otra artista que iba a comentar. Tiene mucho, siento, Mon Laferte. Julieta Venegas. De tipo. Pero ¿no? Fíjate que yo siento que ella como que es una recopilación de esas. A ver, que artistas. Nos pongan por ahí la foto del beso que se da entre Diego Luna. Que bueno, Diego Luna se fue, acordémonos, se fue a tocar los cuernos de la luna, valga la redundancia, con su participación en la Guerra de las Galaxias, ¿eh? La última que lanzaron. Sí, porque fíjate, aquí en México yo siento que ellos no trabajan tanto como antes. Tanto no. Tanto Gael no, García no. y él hacen más yo creo en que otros lados. A cualquier persona los dólares les llama, ¿verdad? Y pues muy bien. ¿Quién no lo haría? Muy bien por Mon Laferte y esperar su disco en diciembre. Todos los fans de esta chilena que canta muy, muy padre, pues esperar el beso. El beso. Ahí está, ahí próximo está. Próximo diciembre. Por supuesto. ¿Y qué más tenemos? Tenemos también una notita, pero creo que vamos a ir a una pausa de algo así. Vamos a una pausa, al primer corte comercial aquí en La Bisagra. No sin antes decirles, por favor, que compartan. Le mando saludos a toda la gente que ya está en sintonía, por supuesto, del mejor programa de espectáculos. A Juan Jesús Vallejo, gracias por estarnos viendo. Gracias, Elmo Castillo. Beriber González, hasta Chiapas. Ruiz Sánchez, gracias. Juan Bravo, muchas gracias. Juan Hernández. La verdad, muchas gracias a todos. Compártanos si son tan amables. Y ahorita en un momento, si tú tienes un negocio y quieres hacerlo crecer y dices, oye, pero es que no tengo mucho dinero, nosotros nos ajustamos a tu presupuesto. Marca los teléfonos que están apareciendo ahorita en tu pantalla, en el dispositivo móvil, y te vamos a decir por qué. ¿A dónde vamos? Vamos a una pausa, amigos. Compártanos, regresamos. Esto es... La Bisagra. Todos ustedes a través de Antena 10 en esto que es La Bisagra. Oigan, pues tenemos información, muchísimas gracias, te amo hermano Alan Trujillo que me estás viendo, te mando un saludo enorme, un abrazo a mi tía Oralia, a mi padre Luis Trujillo Álvarez, a mi hermano Luis, a toda mi familia allá en Veracruz, les mando muchos, muchos besos y abrazos. También está con nosotros Alexandra Belleza Soto, gracias de verdad, Emma Hernández, ¿quién más?
Edwin. Ludivina Gaitán. Tu prima Eli Cruz. Dibeyam Díaz dice, desde la selva cañera, Zacatepec, Morelos. Muchísimas gracias. Saludos, saludos. Zacatepec, Morelos. Juan Manuel Martínez Hernández, saludos desde Reynosa. Gracias, gracias a todos. Oigan, pues les tengo información de quién creen. ¡Que pase el desgraciado! ¡Que pase, guaycoloro! Oigan, pues resulta que la señorita Laura, que ya no es tan señorita, se le quedó desde Perú, pues fíjate que dio unas declaraciones apenas su pareja, el argentino, Cristian, no recuerdo el nombre, bien completo, dio unas declaraciones acerca de que podría regresar con esta señora. ¿Tú creces? Y mira, independientemente, creo que ellos tuvieron pues un romance, una relación de muchísimo tiempo. Él era entre su productor y padrote. 16 años. Por eso, o sea, hablando bien, digo, el señor ya... la verdad, o sea, digo, ¿para qué nos hacemos? Ella estaba de criticona y diciéndole y burlándose de las que entraban a su programa porque les pintaban los cuernos y terminó pues casi cayéndose de que no nivelaba. Oye, yo me pregunto, ¿y ella por qué no hizo reality show de eso? La Rosa de Guadalupe. Se hubiera presentado, ¿no? El desgraciado de Cristian. Pues resulta entonces que la señorita Laura, y anda, pues cocinando, ya veremos en dónde la admiten, porque en Televisa salió raspada, en TV Azteca ni se diga, pero ya la señora dice que anda cocinando su nuevo proyecto de televisión. Esperemos que no sea el mismo churro de siempre. Oye, Michelle, y creo que denigre a la gente. Creo que ahí disfrazó también con una nota de un productor que falleció también, de que producía su programa. El señor, creo que ahí estaban diciendo que se había suicidado y que ella había entrado en depresión. Pero la verdad, como que fue una cortinita así de humo para sacar realmente. Es que fíjate que yo tuve, bueno, yo tuve la oportunidad de conocer a Laura Bozzo cuando anduve por allá en la Ciudad de México en TV Azteca. Y era muy arrogante, ¿eh? O sea, trataba muy mal a la gente de la televisora, era muy mandona, muy, quería menospreciar el trabajo de la gente de producción. De hecho, lo hacía. Entonces al aire. Salió muy mal. Sí, lo hizo muchas veces al aire exponiendo a esta gente, pero bueno, hay público para ella, hay público para nosotros y para todos sale el sol. Así es. Amigos, sigan compartiendo, vamos a enviar un saludo para Mariela Velázquez. Gracias, amiga, Mariela, por estarnos viendo. Para Julio López. A todos los amigos que están ahí viéndonos, muchos saludos. Y ya saben, amigos, si ustedes quieren patrocinarnos, nosotros con gusto aquí los esperamos con los brazos abiertos. Sí, porque, perdón que te interrumpa rapidito, discúlpame. Perdón, antes nada más algo. Ahí tienen los teléfonos, pueden hablar. Uno es el de... ¿Es tuyo? ¿El de abajo? No. ¿Es el de Antena 10? Es el de Antena 10. Y el mío es el WhatsApp para que todos, por favor, si pueden, lo agreguen y me digan cualquier duda que tengan y hagan crecer su negocio. Pero si la gente no tiene dinero, por ejemplo. Pues nos acomodamos a su presupuesto, no pasa nada. Amigos. Dos pesos. La idea es que su negocio se vea en muchas partes. Que se vea la abundancia. Así Oye, es. Pues ¿qué más tenemos? Tenemos ahí notitas muy, muy buenas. También tenemos sobre la señora Rebeca Jones. Oh, lo de Rebeca Jones. Pero antes déjame hablar de algo que está dando mucho de qué hablar, que es lo de las declaraciones, ¿no? De Ignacio López Tarso. A ver. Qué terrible. A ver si nos podemos poner ahí al gran actor Ignacio López Tarso. Este actor, Herve, y a ver si tú me das la pauta, que se catapultó a la fama después del personaje que hizo con María Félix de Tizoc. Y que, bueno, pues le debemos grandes actuaciones del cine de la época de oro en México, un señorón. Y las declaraciones que hizo al mandatario actual, Enrique Peña Nieto, diciendo que dejaba un país prácticamente en paz, ¿qué opinión te merecen al ser tan criticado hoy por todos los mexicanos? Bueno, a sus 90 y más de 4 años de edad. ¿Pero quién dijo que dejaba un país en paz? Lo que pasa es que cuando fue él a recoger un premio que le dieron por parte de tanto de la Presidencia de la República, y quien organizó todo esto fue la esposa Angélica Rivera, le dieron la palabra a Ignacio López Tarso y dijo que le agradecía las reformas y que ojalá los gobiernos entrantes valoraran la capacidad de hacer un buen gobierno y de dejar a México sobre bases cimentadas, digamos. O sea, tú imagínate el tamaño de declaraciones. Obvio que el pueblo de México está muy enojado. Yo lo que te puedo decir es que yo creo que al señor nunca le mataron y le secuestraron un familiar. Wow.
Yo creo que la... Desde ahí, ¿no? Ha de estar dentro de su burbuja, porque no conozco un mexicano que no haya pasado por una situación así. Y lo más terrible es, y yo sí quiero hacer una pautita nada más, es que no debemos meternos con su carrera actoral. Todos cometemos errores, todos estamos en la casa del jabonero, la podemos cajetear en cualquier momento, somos seres humanos. Creo que él se le fue de las manos el hecho de querer quedar bien en ese momento con el mandatario. Pero de verdad... Pero o ya sea, ¿para qué? Se me hace, de hecho, un comentario fuera de base. O bueno, sea. Lo están atacando en redes sociales horrible. De hecho, a ver, vamos a leer si nos quieren compartir, por favor, y mandar comentarios. ¿Qué opinan acerca de las declaraciones de don Ignacio López Tarso? Ya sé, LZ te dice saludos, amigazo. Carmen León Galeano, saludos. Julieta Castillo dice, al fin puedo verte. Un mega saludo y mucho éxito hasta Veracruz. ¡Mua! Mi amor, hasta Veracruz. Ya estoy en Zacatepec, gracias. Iván Trujillo, mira, permíteme rapidito. Iván Trujillo, que va a inaugurar su puesto de tacos riquísimos y de quesadillas tipo machete. O sea, imagínate el tamaño de las quesadillas. No, hombre, Michelle, a mí se me hace que a ti te pagaron la promoción y no quieres dar moche. Es mi familia. Además, están hasta Córdoba, Veracruz, pero pues que se moche mi tío con el patrocinio, digo. Pues por lo menos, por Fabiola. Y vayan, mañana es la gran inauguración allá en Córdoba, Veracruz, en calle 17, entre avenidas 11 y 7, a 2 cuadras de Bodega Au. Ya saben qué. Gol. No, sí se puede, ya tenemos permiso de derechos y cuanta cosa, ya sabes. Así es. Ceci, te mando un saludo, amiga. Gracias por estar ahí, Ceci. ¿Vamos a corte? ¿Vamos a corte? ¿Tenemos? Sí, ¿vamos sí, a corte? Vamos a un corte. No, sí. Vamos a corte comercial, Herbie. ¿Y a dónde regresamos? Vamos a regresar a hablar de la señora Rebeca Jones. No se vayan. Quédense. Esto es La Bisagra. Compártanos, por favor. Estamos aquí en Antena X. Viene lo más bueno, quédate. De regreso, por supuesto, aquí en Antena 10, en esto que es La Bisagra. Y bueno, ahora sí, sigue lo de Rebequita. Así es, tenemos una notita aquí, que fíjate que, hablando de la señora Rebeca Jones, una de las cosas que me llamó la atención al ver una entrevista que le estaban haciendo en otro canal. Sí. Fíjate que a pesar de que ella... Sí, ¿Cuál canal? Telerisa. Ah, ok. Ella anunció en enero que se iba a someter a quimioterapias, las cuales le dieron 9. A la cuarta, pues ella ya había vencido el cáncer, wow. Pero los demás fueron como preventivas, a las cuales ella aceptó. Sí. Al estar haciendo la entrevista, resulta que la persona que le hace la entrevista le pregunta que si está lista para el amor. Ajá. Y se me hizo una pregunta muy fuera de base. O sea, ¿cómo le preguntas a una persona que viene saliendo, que tiene una familia? Sí. Porque pues tú sabrás que Humberto Zurita... Ah, no, ¿verdad? No, es Camacho. Alejandro Camacho. Y ella, pues tienen una familia, de hecho ahí tuvieron separaciones y todo, pero lo importante de todo esto, o el comentario que traigo es, ¿cómo te atreves a preguntarle a una persona que si estás lista para el amor, cuando como reportero debes de saber que ella tiene su propia familia? Así es. Yo creo que lo correcto es, ya tendrás algún plan, que viene, ya superaste el cáncer, vas a seguir en la televisión, haciendo películas, novelas, no sé. Yo me iría por ese lado. Rebeca Jones, que es una primera actriz muy reconocida desde, bueno, Cuna de Lobos y cuántas novelas más, fue muy apoyada a pesar de que se divorció de Alejandro Camacho. La apoyó bastante y, bueno, la verdad le mandamos una felicitación porque es una guerrera, 9 quimioterapias, salir de un cáncer y que un reportero llegue a preguntarte... si estaba lista para el amor, pues primero que esté lista para seguir viviendo, para darle gracias a Dios por esto que acaba de pasar, ¿no? Qué desafortunados comentarios a veces. Oye, nos están diciendo que muy desafortunado el... ¿cómo se llama?
Que muy desafortunado. El comentario de López Tarso. El comentario de López Tarso, gracias. Ludivina Gaitán Beltrán, te mando un abrazo, gracias. Mariano Gracia, hasta California. Dice, muchísimas gracias. Arely Hernández, gracias. Oye, gracias. Michelle, Alice Cheverny. Ajá. Dice, a López Tarso, la edad sí le afectó definitivamente que sí. No sí. Se informa, no sabe sí, leer. Sí, definitivamente. Muchas gracias. Y bueno, Mariano Gracia, saludos. Le mandamos saludos también. Arely Hernández, gracias, de verdad. Muchas gracias. Y bueno, a todos los que nos están viendo, de verdad, un abrazo y todo mi respeto y mi admiración porque nos comparten, porque les encanta enterarse de los chismes más famosos del espectáculo. ¿Qué más sigue? Suéltala. Hay aquí una amiga que dice que no se está viendo el programa, pero yo creo que se me hace que eres tú, amiga, la que no nos has podido sintonizar. A ver, por favor, ahí que nos digan si sí nos ven, si sí nos vemos o no. Aquí hay un comentario de un tal Martín que dice que se ve mal una mujer tatuada. Mi amor, cámbiale. Hay como 7,500 y tantos mil millones de cosas que ver y tú estás aquí viéndome. Mira, mira, mira. Qué pena que la ignorancia no se pueda tatuar. No, y fíjate, qué tristeza, porque ahora con las nuevas leyes que vienen, que han estado lanzando de acerca de que ya se va a castigar a quien quiera discriminar para un trabajo a una persona tatuada o por su preferencia sexual. Ay, qué feo que vivan en el siglo XIX, carajo. Bueno, a ver, dice Emma Hernández que nos vemos muy bien y que saludos hasta a la remolacha desde California. A Ruiz, ese es otro programa, los lunes. Ruiz Sánchez, Alejandro, compartido. Gracias, gracias. Y bueno, vamos ahora con una información que tenemos aparte, Herbie, de Angélica Rivera. La de Henry, la mujer del mandatario, ¿sí tenemos por ahí la foto? De Angélica Rivera, bueno, pues La Gaviota, que fue la última telenovela que hizo. ¿Cómo se llamaba la telenovela? La novela. Amor Tequil, no, Amor... Ay, recuérdennos por ahí. Pero si ustedes son los de espectáculos. Bueno, su última telenovela que fue en Televisa, que por cierto, qué criticada le acaba de aventar el senador Noroña, porque lo criticó... A mí sí se ve... Porque lo criticó de tal manera a Fernández Noroña, bueno, Fernández Noroña está diciéndole, porque como ella dijo que va a regresar a las telenovelas, que sus telenovelas pedorras, así lo dijo, perdón por el nombre, pues no hacía, no daban las cuentas sobre la Casa Blanca de casi 9 millones de dólares. Entonces ha sido muy criticada. Porque ya es hasta este último año del gobierno de su actual esposo, el presidente de la República, que empieza ella a meter las manos por el arte en México. Recordemos que ella, pues, es actriz. Entonces, pues, se la sabe de todas, todas. Lo que sí preguntamos es, pues, ¿ahora cuánto va a cobrar? Después de hacer la telenovela de su vida como primera dama, ¿cuánto va a cobrar ahora Angélica Rivera? ¿O estará dispuesta a la crítica dura de todos los medios? Pues yo creo que estos 6 años que estuvo su actual esposo de mandatario le van a servir de experiencia, porque ya ves todo lo que tuvieron que soportar con memes, con situaciones, con viajes. Sí. Con toda la... Destilando amor, gracias. Destilando. Ya nos dijeron aquí así, rápidamente. Destilando amor. Y bueno, pues ojalá que si regresa, que haga algo bien. Porque ya ver los mismos refritos... La verdad que antes era, ojalá que el próximo programa tratemos las mejores telenovelas que pasaron de la historia, yo creo, porque muchos a lo mejor, pasando así nada más tantito haciendo una pauta de Herbie, sí, sí, sí. Muchos a lo mejor dicen, oye, yo no veo telenovela ahora, porque antes eran muy buenas telenovelas, antes eran de verdad muy buenas historias. ¿Tú llorabas, Michelle? Ahora pues todo tiene que ver con el narcotráfico, con la violencia, con los narcocorridos, con el reggaetón, y pues la verdad esto se ha vuelto una shit, la verdad digo, con todo respeto. ¿Tú llorabas con las novelas, Michelle? ¿Cuál mirabas? Sí, ay no, yo de la que te puedo decir que fue de mis favoritas, la de Daniela Castro, Cañaveral de Pasiones, que era un novelón, Imperio de Cristal, con la fallecida María Rubio, que eran telenovelas, Herbie, ay, Michelle, de época. Quisiera hacer un comentario, pero yo soy de RBD para acá. Ay, mira. Ahora RBD resulta.
Clara que no. Oye, pero bueno, es que esa de RBD no es telenovela, era como de tragicomedia, ¿no? De la pobre Anaí. Oigan. Que todavía sigue. Sigue en su telenovela de amor el gobernador de Chiapas, me van a colgar. Dice Ruiz Sánchez Alejandro, dice, viven en el año del caldo, gracias, los que odian los tatuajes. Ay, Ruiz, ignóralo. Emma Hernández, gracias. Mariano, gracias. Gracias a todos los que hacen comentarios y nos siguen compartiendo a través de la bisagra. ¿Qué otra información nos traes? Tenemos... también de la señora Christian Bach, también está pasando por una enfermedad degenerativa. Christian Bach en sus huesos, que de hecho ahorita está en una etapa de que no puede mover sus manos. Ya el señor, ahora sí, Humberto Zurita, hizo unas declaraciones porque se va a retirar del medio para prestarle toda la atención que ella requiere en este momento tan difícil que está pasando. ¿Humberto Zurita no estaba retirado? Yo no lo he visto en nada a Humberto Zurita. Ellos son una dupla, un matrimonio muy interesante porque después de que hicieron telenovelas... Lo que pasa es que, mira, con Humberto Zurita ahorita no es que esté retirado, sino que está detrás porque ellos tienen una casa productora. Sí. Ellos han hecho telenovelas, Cañaveral de Pasiones, La Chacala. Así es. Azul Tequila. Tequila. El Candidato, entre otros... y eso fue lo que más o menos él anunció. Cuando recién se fueron a TV Azteca, que estaban bien paraguayes, porque ahorita ya no. Que ahora sí, ahí les abrieron las puertas y le dieron muchas oportunidades, las cuales aprovecharon, y es válido. Había mucha gente en TV Azteca que hoy está, la verdad, haciendo mucho dinero y fama en otros lugares, pero criticaban tanto a la televisora, la verdad... diciendo que puro naco, que la Nacademia, que puros talentos, no sé qué. Y ahorita todos los que estaban en TV Azteca se están brincando a Televisa. Yo ya veo Venga la Alegría. Pues fíjate que yo ya no los veo como casas, los veo como vecinos que se echan unos a otros. Pero al final, fíjate que yo pienso que mientras haya una manera que ellos tengan una fuente de trabajo es lo más importante. Sí, pero lo que no... Por ejemplo, yo estoy de acuerdo. Qué bueno que vayan y que trabajen y que abanden de un lado. Pero entonces, ¿dónde queda cuando decían yo me pongo la camiseta, mi casa Televisa, mi casa TV Azteca? Y bufaban de la otra empresa, pero, y decían pestes, Michelle, que allá iban a meterse. Hay que recordar, Michelle, que todo eso es por parte de que ellos al entrar a la cadena televisiva, pues era obvio que era parte de un contrato. Obvio. Era parte de un contrato. Recordemos que Televisa les prohibía cuando inició Ventaneando, ¿te acuerdas? Exactamente. Todos los actores tenían exclusividad. Al momento de que eso se retira, que ya no lo tienen, pues obvio que empiezan todos a hacer lo que vulgarmente dice a morderle la mano a quien te dio de comer. Hay muchos casos, lo sabemos. Entre ellos está, ya sabes, el primero que hizo mucho fue Juan José Origel. Que después ya ahí se desprendieron muchos, o sea, no es novedad tampoco. Pero volviendo al tema, porque nos fuimos como hilo de media. A ver, Christian Bach se retira, definitivo. Ya tiene tiempo. Tan guapísima la Bach, tan guapísima, sí. Christian Bach, Argentina, que se vino, bueno, ya esa es mexicana, más que argentina. Nacionalizada mexicana. Sí, pero bueno, digamos, ella, yo desde que tenía memoria, y desde que creo que tenía 5 años, conozco a Christian Bach en las telenovelas. Ha sido una actriz de verdad que nunca, jamás la he visto en escándalos de nota, amarillista. Ha sido una familia muy unida. Hermosa. Los hijos también ejemplo actores. Ejemplo de actores, la verdad. ¿Qué más, Herbie? Bueno, recordarle a la gente. Consíganos compartiendo, amigos. Ya saben, los teléfonos están en la pantalla. Creo que vamos a ir a un corte comercial. Sí, vamos a ir de rapidito a un corte. A ver, permíteme tantito. Y ya regresamos, amigos. Síganos compartiendo. Esto es Antena X. Este es su programa La Bisagra. Todos los viernes estamos de 8 a 9 de la noche totalmente en vivo. Igual y métanse ya al canal y vean las repeticiones. Ahí están La Bisagra, los 3 programas que llevamos, para que sigan la continuidad y vean que lo hacemos con todo el gusto del mundo para llegar a ustedes. Oye, me están diciendo que se están yendo unos a multimedios. ¿Y allá qué van? Allá que a jugar. Les mando un saludo a toda la gente de Multimedios. Vamos y regresamos. Estamos en Antena 10 y ahorita les vamos a hablar de otros artistas. No saben de quién. Ya vamos a ver la cartelera y los memes. ¿Ya tienen los memes? Échanos uno. A ver, antes de irnos. Échanos un meme patrio, porque estamos todavía en el mes patrio. Compártanos, por favor, compártanos. Ahí sí. Es mes patrio y hago prepachangas mexicanas. Bueno, cuando las hagan, invítenos. A ver, otro, échalo, Irvi. A ver, tú merengues. A ver.
Ay, sí. ¿Qué dices? ¡Viva México! ¡Pip, pip! Dime qué se siente ser grosero en el mes patrio. ¡Ay! Ahí está otro meme. Y bueno, vamos a ir a un corte comercial. Estamos en la bisagra. Vamos y venimos. Quédate con nosotros. Compártanos, amigos. Estamos de regreso, por supuesto, en este que es su programa La Bisagra, donde se enteran de los chismes más calientitos del espectáculo. ¿De qué nos vas a hablar ahora? Ay, tú, Michelle? Ahora, hasta brinqué. Ahora te toca a ti, Michelle. ¿De qué nos vas a contar? Oye, pues yo te traigo, más que, no es chisme, porque la neta chisme es cuando, fíjate que me dicen, que me dijeron, no, esto es cierto. Resulta que doña Susana Dos Amantes, esta actriz, mamá de la cantante Paulina Rubio, que nunca la vemos, por cierto, pues en rumorcitos ni nada, que tuvo sus que veres, ¿eh? Que se pelearon al novio en aquel tiempo con Maribel Guardia y que por eso la Paulina le tiene coraje. Bueno, eso ya es otra historia, se las platicaré luego. Resulta que Susana Dos Amantes, pues, ¿qué crees? Que ahí va la prensa, como tú, de chismoso. Ahí va la prensa y le preguntan lo primero, que qué opina de lo que nos hablaste la semana pasada. Creo que esta es la continuación de la nota que dimos la semana pasada. A ver, empieza. Lo de Paulina ¿Qué Rubio. ¿Qué fue lo que pasó? Que no dejaba Paulina ver a Gerardo Basúa, a su hijo, que pues tenía más de 4 meses. Fueron y le preguntaron los colegas periodistas, ahí van, de chismosos. Oye, Doña Susi, le dicen, Doña Susi, ¿cómo ve usted a su yerno, el huevón? Digo, perdón, Basúa, y ya Doña Susana Dos Amantes, pues muy molesta, dice, calladita, me veo más bonita. A mí me gusta, la neta, que una suegra, mamá, actriz, primera actriz, no se meta a dar opinión de eso. A mí me gusta. Pues es lo más correcto, porque yo creo que los hijos cuando hacen su vida, pues tienen que lidiar con eso y más. O sea. No, y aparte si te ves en Carmelita Salinas en el espejo, pues dices, no, mejor me callo, la neta, porque le ha llovido, ya ves que en todo se mete y para todos tiene doña... Oye, pero Carmelita Salinas, ya entramos a otro tema, Carmelita Salinas está bien porque ella vive dormida. Pues esa es la nota de Susana Dos Amantes, qué bueno que no se mete, calladita se ve más bonita, ya no tiene ningún problema con Paulina Rubio, su hija, ni con Gerardo Basúa en esta disque separación, porque como ya se va a lanzar el disco de La Chica Dorada, o ya está el primer LP en la radio, se me hace que esto es parte de lo que siempre ella, Thalía, los mismos, los el circo que arman para dar a ya conocer. Ya los conocemos, y si se reúnen cada año, se reencuentran, ya, no les creemos nada. Pura publicidad gratis. La neta. Oye, me tenías rapidito un chismecito de la Zapata, de Malvina. De Malvina, sí, fíjate que en este mes se está llevando a cabo, ya cumpliendo, 16 años del secuestro de las hermanas de Thalía, y resulta que Sody Miranda, a Laura Zapata le van a dar un premio en París. Mira. No supe de qué.
Ay, no pudieron encontrar una foto más bonita. Digo, si queremos ver a mi querida Laura como buena gente, oye, no lo es. Señora. Oye, Michelle, volteé a la pantalla y quise llorar. Por Dios. Oye, pues ahí está, su personaje siempre le ha encantado las villanas, siempre ha sido una persona que le gusta todo lo que tiene que ver con las villanas. Y pues ahí está, para la gente, ahí está, ni más ni menos. Oye, y también decía que todo el tiempo que estuvo molesta con su hermana Thalía era porque Thalía es muy tacaña, no ayudaba a su abuela. Pero Thalía, ¿cómo? Tiki, 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 eres bien tiki, 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 codiche. ¿Eres de aquí? ¿Eres de aquí de Monterrey? Codito, codita de regia. Sí, fíjate, ¿cómo ves? No sé, porque Thalía es Virgo, creo. Le gusta gastar mucho, entonces a lo mejor lo que no le debe gustar es la responsabilidad de ir a cuidar a su abuela. Pues la señora ya está grande, ¿no? Doña Eva Mange. Así es, vamos a dar un saludito para Hernán Morales. Amigo, gracias por estarnos viendo. Adriana Herón. A Luis Delgado Obregón, saludos, amigo. Dice Adriana Herón que ya ni es ella, se ve de Botox toda la cara. Se llenó. Hernán Morales dice, saludos para la bisagra y mi compadre. Saludos, Hernán, te mando un abrazo. Marta Lizárraga, Ruiz Sánchez, gracias, Mireya Rosales, muchas gracias. Compártanos, por favor, para cerrar el programa con broche de oro, mandarle saludos a todas las partes de la República Mexicana. Si tú te encuentras en Cancún, Guadalajara, Tijuana, aquí mismo en la ciudad de Monterrey, en todas las partes de la República, y quieres que conozcan tu negocio, háblanos, Antena 10. La mejor opción, la bisagra, por Antena 10. Te tengo una nota rápida también. Échala. Fíjate que hay una nota que anda ahí circulando de la semana pasada, que en el palenque de Zacatecas estuvo Alejandro Fernández. ¿Sí? Y la sorpresa no es de que hablar de Alejandro Fernández, la sorpresa es de que se la pasó tomando agüita. Ah. En vez de licor, ya ves que normalmente da bueno, mucha... Bueno, es que ha metido la... Ya le decían a Alejandra, ¿no? Potrilla. Digo, joder, o sea, perdón, pero es lo que se dice en las redes sociales. Y llamó mucho la atención esa nota de que el señor se la pasó tomando agua en todo el concierto. Quiero yo llegar a pensar que andaría, a lo mejor andaría un poquito cansado, andaría crudito por ahí y optó por tomar agua ahora. O que ya le hicieron las tantas malas experiencias a Servi, porque acuérdate que chocó con su camioneta tipo Hummer. Tuvo un choque muy fuerte en donde sí se... Bueno, él salió a dar declaraciones acerca de que le daba gracias a Dios. Ya sabes lo que se dice cuando estamos al borde de la muerte y después ni sabemos. Qué bueno, la verdad que qué bueno que un cantante del tamaño de Alejandro Fernández ya no denigre su carrera. Porque si alguien heredó la voz del padre, es él. Y si él no hace algo por tener una carrera como la de su padre, no creo que haya continuidad de hecho, en la música. De hecho, Vicente ranchera. Fernández salió también a dar notas, yo que lo había regañado, había hablado con él. Pero pues yo creo que eso ya es parte de llevar una nota a un extremo, porque sí. El señor Vicente Fernández va a ser y seguirá siendo el señor Vicente Fernández. No, bueno. El ¿cómo le llaman? El de... El charro de Huentitán. El charro. Un saludo para don Chente Fernández, que seguro nos está viendo como cuando iba con Adela Micha y le daba el besito. Oye, don Chente, oye, ¿cuándo lo visito en su Michelle, rancho? Nos dice Adriana Herón. Dice, Alejandro Fernández ya no toma alcohol porque de seguro ya ni le afecta. ¡Taca! Juan Bravo dice, Michelle, gracias, ¿podrías mandar una pose toda completita? Clara. Saludos. Emma Hernández, buenas noches hasta Tulancingo, allá en Hidalgo, gracias. Ariana López, gracias. Y a todos los que nos comparten, de verdad, muchísimas gracias. Este es un programa que lo hacemos con todo el cariño del mundo para entretenerlos a ustedes. No se pierdan la bisagra, ¿a qué horas y por dónde? Estamos en Antena 10, amigos, ahí en el Facebook, busquen Antena 10, X, ahí está. X, denle like a la página. Ahí está, ahí está. Los viernes estamos totalmente en vivo, de 8 a 9 de la noche, en vivo a través de Antena X, Así es. Programa La Bisagra. Y también quiero aventarme el gol por aquí, claro, con permiso de la producción. No se pierdan a la 1 de la tarde los lunes por W Media, mi programa La Remolacha, en donde ustedes saben que les doy con Tokio a los políticos por Oye, andar ahí cero. Les pongo cero como el chavo. Escuché por ahí que vas a tener un invitado. Vas a estar. Ahí va a estar conmigo ya mi compañero en conducción, Herbie Gaitán. La verdad es que es un placer compartir micrófonos contigo, sobre todo por el desarrollo que tienes también ante el mismo. Oye, vamos a enviar también un saludo aparte, amigos. Insistimos, síganos compartiendo.
para Sergio Francisco Muñoz. Amigo, gracias por estarnos viendo. Saludos. Sergio Francisco Muñoz, muchísimas gracias. Oye, vámonos un corte vamos, y sí, regresamos. Porque vamos a regresar despedir. Con la cartelera, amigos, para que estén al pendiente. Sí, para que vayan al teatro el viernes. Vamos y venimos, regresamos. Esto es La Bisagra. Hoy, si vieran todo lo que me dice. No lo puedo decir, amigos, no lo puedo decir. Ya estamos de regreso con ustedes a través de Antena 10 en esto que es La Bisagra. Antes de que vayamos a la cartelera, ¿qué nos tenías que decir allá de la India? ¿Qué pasa por allá? Lo que pasa tan es que lejos de ahorita aquí. Estaba escuchando lo que te dijeron, que lo de la mujer de los tatuajes. Sí. Y se me hace un comentario muy fuera de base, pero bueno, se le respeta, ¿verdad? Claro, para eso claro, vivimos claro, en un país libre para de expresión. Y fíjate que leyendo una nota, de hecho desde la semana pasada te la quería comentar, en la India acaban de despenalizar la homosexualidad. Wow. Que estaba, después de 150 años que tenía bajo una ley colonial, que cuando se descubrían las personas que eran homosexuales, pasaban el resto de su vida en la cárcel. No, pues estuviera media India, además que como no salían del closet, pues por eso. Imagínate que... Felicidades a aquella gente, ¿no? Porque solamente ellos saben, pues, qué vivían. Por eso lo saqué a tema por lo que hicieron... Comentarios bueno, de tus tatuajes, pero Herbie, bueno. Pues que tenemos cosas en cartelera y vamos a empezar con el primer, ¿a dónde pueden ir? ¿Qué opciones hay? Ok, bueno, miren, la primera opción que tenemos es en el Teatro Nena Delgado, la obra se llama Ya Valió Abuela. Ya Valió Abuela. Las funciones son los viernes a las 9 de la noche. Así es. El sábado, aquí me pusieron que a las 20:30, pero hay gente que todavía no entiende ese concepto, es a Así las es. 8:30. Así y es. Los domingos... Y el domingo 17 a las 8 de la noche. Así es, vayan a ver al Teatro Nena Delgado, mi querida amiga Nena Delgado, en Ya Valió Abuela. Las funciones, como dijo Herbie, a las 21 horas, que son las 9, ¿no? Sí. Sí, a las 9. Los viernes. Los viernes, sábados a las 8:30 y domingos a las 5:20 de la tarde. Y como segunda opción también en el Teatro Versalles está El Virgencito. Con el, ¿cómo se llama este actor que me encanta? Hernán Moreno, que apenas estuvo en W Media, en una entrevista. Muy buen actor, muy buen comediante. Vayan a verlo, ¿cuándo y a qué horas? Son los sábados a partir de las 8:30 de la noche y los domingos a las 7 de la noche. Así es. Oye, otras de las que próximamente espero tenerlas aquí sentadas y le extendemos la invitación, pues son a las señoritas Treviño, que las pueden ir a ver al Teatro Versalles. Las funciones únicas, o la función única, es los lunes en punto de las 20:30 horas, que es 8:30. 8:30. 8:30, las señoritas Treviño, que también son un relajo estas, ¿eh? Sí, muy buena obra. Se les guisa aparte. Y bueno, ya para casi despedirnos, tenemos otra recomendación, ¿no, verdad? Solamente esas. Bueno, pues tu meme, a ver, échalo, suéltalo. A ver, que venga. A ver, ¿qué más tenemos por ahí? ¡Oh, Dios! En el mes patrio, viva México, capones. El resto del año, I love New York. ¡Ay, sí, eh! Luego sí. Andan posteando ahí que I from no sé qué y de aquí ni se preocupan. ¿Cuál otro? A ver tú. Mes patrio, viva México. Tantán, resto del año, yo soy mitad japonesa, se lo juro. Ay, no, Mouse Mickey. Sí, la neta. Y así muchos y muchas con arroba. De haber sabido, oigan, me hubiera traído mi peluca. Sí, ya como tipo, ¿cómo se llama? Anime. Oigan, muchísimas gracias a todos, a todas las personas que nos hicieron el favor de acompañarnos. Gracias por compartirnos. Gracias. ¿A quiénes? Tú, por favor, saludos y gracias. A todos los amigos que están conectados, un saludo para todos los
los amigos que tengo en Facebook que siguieron la transmisión, muchas gracias, ya saben, estamos aquí los viernes, totalmente en vivo, de 8 a 9 de la noche, en tu programa La Bisagra, a través de Antena X. Así es, muchísimas gracias a Nat, allá en los controles, una... Pues miren lo que, todo lo que hace y lo que ve. Un saludo hasta Texas a Fernando Hernández, primo. Gracias por estar ahí. Ahí está, saludos. Hasta Zacatecas. Ay, ay, ay. A Texas. A Texas. ¡Oh! ¡Qué bajón! Oigan, muchísimas gracias. Gracias a todos. Ariana, Romy Nolasco. Romy Nolasco, que es una trans allá en Estados Unidos, una imitadora de Jenny Rivera, de la otra, esta Edith Márquez, de Selena. Ronnie, te mando un abrazo, mi amor, y a ver si me grabas un videíto mandando saludos a toda la gente de La Bisagra con tu personaje. Estén al pendiente, traemos notas, traemos entrevistas, próximamente va a haber invitados. Claro, todos muy importantes para ustedes. ¡Ay, se me pasó! Que no se pierdan la historia a través de mi muro de Doña Quiero. Está buenísima la historia de su esposo, don Asila Kelo. Ya verán qué historia. Es real, 100%. La quisiera platicar en La Bisagra, pero me comen. Ok, amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos. Esta es La Bisagra, ya saben. ¿La Bisagra? ¿La cesárea? Viernes a las 8, de 8 a 9 de la noche, totalmente en vivo. El programa se queda grabadito ahí en el canal. Síganos los tres programas que tenemos, y aquí los esperamos el próximo viernes. Mejor. Bueno, hay otros tantos, pero el mejor es La Bisagra. ¿Qué crees? Saludos a todos, los quiero, les mando un saludo. Nos vemos el próximo viernes. Yo soy Herbi Gaitán. Michelle Trujillo. Ay, miren cómo cambió. Nos vemos, esto fue La Bisagra.